Raquel. ¿Estás ocupada? ¿Puedo hablar contigo? Sí, claro, señora, pase. Raquel, lo que sucedió ayer me tiene muy inquieta porque se trata de mi hijo. Tú entiendes, ¿verdad? Sí, señora. Siéntate. Max y Antonio, bueno, ya te habrás dado cuenta, ¿no? No se llevan muy bien. Siempre han tenido dificultades, pero últimamente, no sé, las cosas entre ellos se han vuelto muy desagradables y yo no quisiera que tú tuvieras en parte culpa de eso. Yo le pedí a Antonio que me explicara qué es lo que realmente está pasando, pero no quieren. Tú sabes que es muy necio y en cuanto toma una decisión, nadie puede hacerlo cambiar. Y yo necesito saber, Raquel. Dime una cosa. ¿Max te ha faltado al respeto? No. Entonces, ¿por qué dice Antonio que es un delincuente? No lo sé, señora. ¿Tú le pediste que te ayudara a escapar? Sí. ¿Y por qué a él? ¿Es que no te diste cuenta de que lo estabas comprometiendo? Y además, ¿cómo te atreviste a decirle a Antonio que tú y mi hijo se conocían desde antes? ¿Por qué? Ahora, si fue para despertar sus celos, lo lograste. E hiciste muy mal, Raquel. El resultado fue que Antonio lo corrió de la casa. Raquel, mira, tú eres una mujer muy atractiva y no dudo que a Max le gustes, como a cualquier otro hombre. Pero, por favor, no juegues así con los sentimientos de los demás. Pero, señora, yo no he jugado, yo... En realidad... Bueno, pues tal vez lo hiciste inconscientemente. Pero ya ves lo que has logrado. Mira, Raquel, Max es un buen muchacho con un carácter hosco, difícil, si tú quieres, pero por favor, te lo ruego, Raquel, no provoques más problemas entre él y Antonio. Sí, señora. Le prometo que de mi parte no lo haré. Bueno, pues, te lo agradezco. Con permiso. Ay, no, no, esta noche no tengo ganas. A ver quién va a ir. Pues tal vez me anime más tarde. Luego te hablo, ¿eh? Adiós. ¿Tu marido no está? No, no, se fue, no sé a dónde. Ayer me dijo que quería hablar conmigo. ¿Por qué inventaste esa mentira sobre Raquel y Max? No, no fue ninguna mentira. Yo misma los vi besándose. No es cierto. Y no quiero que vuelvas a decir semejante tontería. Bueno, pues si para ti es una tontería... Mira, conmigo no tomes ese tonito que acostumbras a usar con los imbéciles de tus amigos. Quiero que quede bien claro que no voy a tolerar más calumnias sobre Raquel. ¿Cuáles calumnias, eh? ¿Cuáles calumnias? ¿No es verdad que se escapó con Max? ¿Entonces? ¿Cómo puedes permitir que una mujer se burle de ti de esa manera? Eso es algo que a ti no te interesa. Antonio, eres mi hermano. Me da coraje que te hayas dejado enredar por una mujer que no está a tu altura, que no vale la pena. Eso soy yo el que tiene que juzgarlo. ¿De qué querías hablar conmigo? ¿De dinero? Sí. Bueno, pues sí. ¿No te alcanzó la mensualidad? Es que tuvimos unos gastos imprevistos. ¿De juego? Pues sí. Arréglatelas como puedas. Si lo que te doy no te alcanza, ponte a trabajar. Te puedo hacer bien.
¿Qué le pasa? Nunca me había contestado de esa manera. Toda la culpa la tiene esa perdida que lo enredó quién sabe cómo. Ay, ¿por qué serán tan estúpidos los hombres? ¿Estás molesto? Cansado. Tal vez no debiste trabajar inmediatamente después del accidente. Estoy cansado de mantener parásitos que no sirven para nada. ¿Te refieres a mí? No. No, tú eres otra cosa. ¿Qué quieres decir con eso? Sabes bien lo que quiero decir. No, no lo sé. Raquel, tú eres distinta y me gustas mucho. ¿Y Maura? Maura ya pasó. Pero tuviste que romper con ella porque de repente te encontraste conmigo. Y para guardar las apariencias. Rompí con Maura porque yo quise. Y no quiero hablar de ella. Ahora me interesas tú. ¿Ahora? Sí, ahora. ¿Y después? Eso depende de ti. ¿Quién dice que no seas la mujer que siempre he buscado? Te estás burlando, ¿verdad? ¿Por qué piensas que siempre estoy jugando contigo? Es que no puedo creer que sea sincero. No es lógico. Volviste a tu casa un día y te encontraste con una mujer que te dijo que era tu esposa, pero una esposa a la que tú no escogiste, que no querías, a la que nunca habías visto antes, y ahora de repente me dices todas estas cosas. No sé si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias. Las circunstancias fueron bastante anormales, de acuerdo. Pero ya nos conocemos. Nos hemos tratado durante muchos días. Conozco tu carácter, me has platicado de tus problemas. ¿Por qué no debería de sentir algo por ti? Es que yo, la verdad... ¿Qué haces aquí? Pues esta también es mi casa. No, no es tu casa, es mi casa. Y no quiero tenerte de huésped. Te di dinero para que te fueras al extranjero o al infierno. Pero aquí no permaneces un minuto más. Pues entonces, sácame si puedes. Claro que puedo. Si tú y cuántos más, ¿eh? Y los que... ¡Quietos! ¡Quietos ya! ¡Quietos los dos! ¡Mira, no! ¡Antonio! ¡Quietos! ¡Maximiliano! ¡Ya! Por favor, ¿pero qué? No es... ¿Pero es que se han vuelto locos los dos? ¿Pero qué es lo que sucede, Antonio? Quiero que Max se vaya de aquí. No me voy. Pero esto es inconcebible. Antonio, por favor, reacciona. Max ha vivido aquí desde niño. Esa también es su casa. Quiero que se largue. Pero te lo ruego, por favor, Antonio. Ay, Dios mío, pero no es justo lo que estás haciendo. Si Max se va, yo también me iré con él. ¿Y tú? ¿Por qué no le dices la verdad? ¿Por qué no dices que Max no tiene la culpa de nada? Thank you.
Antonio, Victoria cree que yo soy la culpable de todo. Que he provocado a Max para molestarte y... No sé, y una tarde me lo dijo. Yo lo acepté. Si lo corres, me va a odiar. Pero no quiero que se quede. Intentó matarme. Entonces dile la verdad. De todos modos, ella nunca se atreverá a denunciar a su propio hijo. Pero que entienda por qué no quieres que viva cerca de ti. Si se lo digo, tendré también que hablarle del otro. Que yo... Yo no me casé contigo. Bueno, hazlo. No. ¿Por qué? Porque si lo hago, te perderá el respeto. ¿Y qué importa eso? De todos modos, no es que me aprecie mucho que digamos. Yo te dije que ella piensa que yo soy la culpable del disgusto entre ustedes. Además, si corres a Max, ella también se irá y no es justo. Ha sido la esposa de tu padre y tú la quieres. Diga que sea yo la que se vaya. Tarde o temprano tendré que hacerlo y así se arreglará todo. Te juro por mi padre. Te juro que no volveré con Max. Puedo irme a algún lugar donde él no me encuentre nunca. Y si te preocupan tus amistades, pues podrás decirles que... Échame la culpa de todo. Espérame aquí. En consideración a tu madre te puedes quedar. Pero te advierto que si sigues molestando a Raquel, no valdrán ni súplicas ni amenazas. Te irás de aquí por las buenas o por las malas. Yo te quiero mucho, Victoria, pero hay cosas que no se pueden tolerar. Miserable. ¿Qué pasó? Se va a quedar. ¿Y yo cuándo me voy? ¿De verdad te quieres ir? Sí. Miriano, pero ¿cómo es posible de que tú y Antonio hayan llegado hasta este punto? Y todo por culpa de esa mujer. Es que ¿cómo pudiste dejarte envolver? Total, si tiene problemas con su marido, pues que lo resuelva como ella pueda. Pero no tiene por qué pedirte ayuda a ti. ¿Qué te dijo eso, mamá? Pues no era necesario que a alguien me lo dijera o para no darme cuenta de las cosas. Además... Hablé con ella y lo admitió. ¿Admitió qué? Que te utilizó para despertar los celos de Antonio. ¿Eso te dijo? Por supuesto, pero ¿qué otra cosa podría decirme? Pues sí. Te lo ruego, hijo, te lo suplico, mantente alejado de ella. Ni siquiera la mires ni la saludes. A mí me da muchísima pena por Antonio porque parece estar muy enamorado, pero una mujer que se porta de esa manera no es decente. Y ojalá y tu hermano se dé cuenta pronto. Pero tú no lo provoques, hijo. Es que Antonio está enfermo, mamá. ¿Cómo que enfermo? Sí, yo creo que el golpe que recibió cuando se cayó de la avioneta, pues... le afectó bastante el cerebro. Ahora me acusa de barbaridad y media. Por cierto que hasta me amenazó con una pistola. Dios mío, ¿pero cuándo? Ahí, cuando llegó a México. Cuando llegó al hotel donde dejé a Raquel. Ella ya no quería volver. Se sacó una pistola y me amenazó con matarme si no le obedecía. Pero Antonio nunca ha usado armas. Pues para que veas hasta cuánto ha cambiado. Claro que si le preguntas, quién sabe qué versión te vaya a dar. Pero así fue. La misma Raquel te lo puede decir. Ella no es mala, mamá. Por eso quiere divorciarse. Porque se ha dado cuenta que Antonio no es el mismo de antes.